pro y contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Senador, buen día. Importante esta campaña. Bueno, sí, es un reconocimiento en el marco del Día Internacional de la Mujer, atender a este importantísimo sector de nuestra sociedad. Creo que si nos ponemos a hablar de la mujer, vamos a hablar todo el día, por los méritos que ha logrado durante la historia. No todos los derechos han sido conquistas a través de luchas, y hoy podemos ver que hay mujeres de gran valía, y como señalé hace un momento, ya no se dice como se decía antes, detrás de un hombre, ¿no? Hay una mujer, no, ahora está junto a un gran hombre, hay una gran mujer. Pero eso se la ganaron, se la conquistaron. Y por eso hemos venido a hacer el reconocimiento en la atención de la salud de las mujeres de esta parte de la zona, porque también esta misma actividad se está desarrollando en San Juan, en Moronacocha, en Punchana, ¿no? Entonces estamos descentralizando la atención en este programa denominado Cuídate Mujer. Gobernador, a través de un memorial los trabajadores están pidiendo la salida del director de infraestructura, el señor Víctor Valderrama. Ya el día 2 ingresó al gobierno regional, ¿ya ha leído el memorial? Sí, así es, ya le hemos pasado a la comisión de fiscalización para que investigue el caso y en función a esa información nos tomaremos las decisiones. El ejército está pidiendo que ya se devuelva el hospital Santa Rosa. ¿A dónde van a ir los del hospital Iquitos? No, ahí se van a quedar, no es tanto el laberinto, ¿no? Lo que pasa es que ellos querían que conversemos para desarrollar algunos compromisos que la gestión anterior no los atendió, y bueno, ahora nos están pidiendo, y en buena hora, ¿no? Porque creo que los compromisos hay que honrarlos, y ya eso se ha conversado con el general, incluso el día de mañana ya nos vamos a sentar a definir algunos temas para que se queden ahí y pueda tener atención la población hasta el día en que entreguemos el nuevo hospital. ¿En qué está el hospital en estos momentos, el hospital nuevo? El nuevo hospital, hemos tomado ya la decisión, y eso es una primicia si se quiere, vamos a rescindir el contrato. Hay mucha irresponsabilidad, no solo de la empresa constructora, sino hasta de la empresa supervisora que se ha coludido en unos hechos que ya le informaremos a la prensa en el transcurso de esta semana. Estamos sacando todos los datos necesarios para demostrar cómo es que han ido alargando y alargando y solicitando adicionales que definitivamente no les corresponde, y por eso es que nosotros no podemos caer en esos juegos. Ahora, gobernador, usted ha estado supervisando constantemente esos avances. ¿Quiere decir que le han estado mintiendo? ¿No le han dado los trabajos reales que estaban haciendo? No, los trabajos sí están. Lo que pasa son los plazos y los adicionales, ¿no? Y nos querían llevar, yo creo que hasta el próximo año, porque están solicitando ampliación de plazo y ampliación presupuestal sin que les corresponda, ¿no? Y en una de ellas se coludió la empresa supervisora y nos hizo caer en falta. Entonces se ha detectado eso y se ha cortado, y en ese sentido hemos tomado la decisión de rescindirles del contrato y vamos a asumir nosotros directamente como gobierno. ¿Arbitraje? Eso lo dirá la investigación que se está haciendo. ¿Hay nuevo convenio con el Hospital Santa Rosa para que se queden? Porque lo que reclamaba acá el coronel era justamente el director de ahí, del IPRES, del Hospital Santa Rosa, era que desde el 2019 ya no tenían convenio. No, es que no se ha renovado el convenio, claro. Que es distinto, porque ellos no lo solicitaron, ¿no? Ya hemos conversado en una instancia mayor, y el día de mañana se definen ya los acuerdos, donde vamos a entrar a cumplir algunos de los compromisos que no se hicieron en la gestión anterior cuando se ocupó esos ambientes. Y ahora, ¿los trabajadores han ido en marcha hasta el gobierno regional? ¿Los han atendido? ¿Les ha dado esta información? Está trabajándose en estos momentos con el gerente, que tiene todos los datos que trabajamos el día viernes y esta mañana. Yo me fui muy temprano al gobierno regional a trabajar, a finiquitar estos temas, y él tiene ya todo un esquema definido que seguramente les está explicando, porque así hemos quedado. Y en cuanto a la atención de algunos temas que tenemos que darle solución inmediatamente, estamos ya terminando esta semana el IOAR, y la próxima semana vamos a atender
algunas mejoras hasta que el nuevo hospital sea ocupado. Gobernador, usted dice que no se han hecho los arreglos del convenio con el ejército porque ellos no lo han solicitado, pero ¿no sería el Gorel el que tendría que haber visto en qué términos? Nosotros no hemos tenido conocimiento de ese tema, ¿no? Entonces, cuando ya ellos nos solicitaron, estamos atendiendo los pedidos que ellos nos están haciendo. Gobernador, entonces, el tema de Virceturno, usted ya ha pasado una comisión, están verificando, ¿ha leído usted el informe? Sí, por supuesto, para pasarlo tengo que haber leído y enterar, y sobre todo casos ahí que son graves, en realidad. Porque dice que han estado usando su nombre para poner a dos administradores por encargo de usted, que hay un desorden administrativo, que no se rinden cuentas. Sí, eso es lo que nos hemos enterado, ¿no? Y bueno, tampoco sería el primero ni el último que toman mi nombre, porque muchas veces lo hacen, ¿no? Para intereses personales, y eso se tiene que cortar, como hemos cortado muchísimo. Y esta semana, por ejemplo, va a haber varios cambios también en el gobierno regional, justamente para evitar esas cosas. Muchas gracias. Okay.